El mandamiento del amor está en la base de toda la revelación, con el deseo de vivir cada día según el corazón del Padre Dios. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside con el canto de entrada. Y serán fuertes, busquen siempre su rostro. Queridos hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas tardes ahí en sus hogares. Les invito a que una vez más podamos poner nuestras vidas en las manos del Señor. Por ello, iniciemos esta Santa Misa diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Dispongamos nuestros corazones para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Resurrección de Jesucristo, alabamos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra.
gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que también en esta misa oremos por el alma de Bernardino Rosselló Chacón, mi padre de crianza, por el alma de Carlos Antonio Ríos Bastías, fallecido el día de ayer, por Ernesto Galleguillos Chinchilla y por la salud de Liliana Marroquín Nájera, por Lina Oro, María Cruz, Raquel Paz, Julia Montaca, Pamela Astete, Gabriela Hoyos. Podemos tomar asiento. El texto del Éxodo es un paralelo con el Evangelio de hoy. Es una lista de obras buenas que deben manifestarse con el amor al prójimo más necesitado. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les hacen daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira, y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte,
invoque al Señor y que es digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. La fe se propaga mediante el testimonio de todos y por la acción del Espíritu Santo, que permite permanecer alegres aún en medio de las dificultades. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes, y ustedes a su vez imitaron a nuestro ejemplo y del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de ahí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya. En todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo. Jesús, a quien Él resucitó entre los muertos y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito a ponerse de pie y a prepararnos para la proclamación del Santo Evangelio, entonando el Aleluya. Lo amará e iremos a él, dice el Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy sin duda la palabra del Señor nos trae como hilo conductor el amor, ese amor que parte de Dios, ese amor único, personal y singular que el Señor nos ha tenido desde el momento de la creación. Sin duda, un amor que tiene que ir acompañado con algo que a veces nos cuesta a cada uno de nosotros, que es de alguna manera despojarnos
de nuestros egoísmos, de nuestra manera de ver la vida. Y por eso el libro del Éxodo quiere de alguna manera recordarnos que ese amor también parte amando a los que vienen afuera, a los que piensan distinto de nosotros, y cómo de alguna manera hoy, si damos nuestra mirada actual de lo que está sucediendo, muchas veces nosotros no vemos con buen rostro al hermano o hermana que viene de afuera. Sabemos que hay problemas sociales, sabemos que de alguna manera hay situaciones que ya vienen de mucho tiempo, pero a veces nosotros generalizamos. ¿Y cómo generalizamos? Usando terminología como estos extranjeros, es que estos emigrantes, es que estos afuerinos. Y si uno es sincero y se hace un mea culpa, de alguna manera nosotros nos damos cuenta que de alguna manera a nosotros también nos falta amar al que viene de lejos. Y por eso en la ley del Antiguo Testamento sigue vigente en el Nuevo Testamento. Si hay algo que nos cuesta a nosotros es amar a Dios y al prójimo. Porque si uno es sincero, uno podría de alguna manera preguntarse, ¿cuánto tiempo le doy a Dios? De esas 24 horas que el Señor nos da, ¿cuánto le dedico a Dios? Y todos nosotros nos damos cuenta también que así como nos cuesta amar a Dios, también nos cuesta amar al prójimo, especialmente cuando a veces uno ha peleado, cuando a veces uno tiene sentimientos de odio, de rencor, de sed de venganza, porque si uno se saca la película a sí mismo y se hace una radiografía, uno tiene una memoria fotográfica especialmente para las ofensas. Se nos puede olvidar el día del cumpleaños, el día del aniversario, pero nunca se nos va a olvidar cuando se nos humilló por un plato de comida, cuando se nos sacó algo por en cara, o nunca vamos a olvidar aquel mal comentario que se hizo a espalda nuestra. Por eso, de alguna manera, ¿cómo no gritar hoy con el salmista? Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Todos nosotros hemos conocido la debilidad, la fragilidad, y por eso de alguna manera el salmista nos invita que en esas pruebas de amor, en esas pruebas de desolación, de alguna manera entonces uno pueda invocar al Señor, que nos dé la fuerza, que nos dé la luz para poder mirar al otro desde ese amor de Dios. Y centrémonos en lo que nos compete, en la palabra de Jesús. Hay una actitud muy humana y la hemos vivido hoy en carne propia en la persona no solamente del Papa Francisco, sino a veces esa influencia del mal cuando de pronto no se le pone el punto a la I, cuando no se coloca la coma, cuando se saca el contexto en lo cual uno está hablando. Mire, para la muestra un botón. A veces la persona le, padre, ¿y usted con por quién va a votar? ¿Cuál es su voto? Claro, es una pregunta que tiene un arma de doble filo, porque todos están a la expectativa, bueno, si el padrecito votó por X, Y o Z, entonces de tal partido, de tal corriente, en fin. Y lo mismo le pasaba a Jesús, mire, era un doctor de la ley, es decir, alguien que sabía muy bien lo que había que hacer. Y es una tentativa de nosotros seres humanos a veces estar buscando la piedrita, la zancadilla para de alguna manera hacer que esa persona sea mal vista ante la gente. Y esa actitud también se da cuando a veces nosotros nos dejamos llevar por la envidia, por la rabia. Por eso es que este mandamiento a flor de piel nos cuesta, porque a veces nos cuesta amar al que nos cae mal, al que de pronto cuando uno dice, padre, yo no lo mastico, me cae mal como al hígado, quiero triturarlo, en fin, porque el amor nos lleva sin duda, el amor de Dios nos lleva a ver que también en ese ser humano, que a lo mejor no comparto mucho, no resisto mucho de él, también desde la mirada de Dios hay que aprender a ver que hay algo de bondad, que hay algo de amor. Y por eso de alguna manera se nos recuerda el Shema Israel del Deuteronomio. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es de alguna manera recordar también el Evangelio, de donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón.
Piensen ustedes, todos decimos, creo en Dios, creo en la Virgen María, hago esto, lo uno y lo otro, pero nos cuesta vivir como hijos de Dios. Todos decimos, creemos en Dios, pero no creemos en el mensaje de Jesús, en su amor, en su perdón, en su misericordia, en su caridad. Y por eso ese amor de Dios lo tenemos que saber cuidar. Y ese don del amor hay que saberlo alimentar. ¿Y cómo alimentamos ese amor? Con detalles, con diálogo, con comunicación, con sinceridad. Ese amor también hay que bendecirlo, es decir, pedirle al Señor que me bendiga a esa persona que me está acompañando en el matrimonio, en el hogar, en la casa, en el trabajo. También pedirle ese amor que hemos recibido por pura misericordia en la ordenación o consagración. El amor hay que cuidarlo de nuestros egoísmos, de esa ceguera espiritual, de ver al otro como un trofeo, como una posesión. A veces eso cuesta mucho y por eso nos damos cuenta que ante la gran crisis del matrimonio nos estamos enfrentando ante la gran crisis del amor, porque a veces no nos soportamos, no nos aguantamos y por eso el amor también lo tenemos que defender, perseverar. El amor de alguna manera lo tenemos que expresar en vida. Qué triste esperar el día del funeral para uno sí expresar el amor que le tenía la mamá, al hijo, al papá, al abuelo. Qué importante que en vida podamos expresarle, no solamente de palabra, sino con nuestros hechos concretos, lo que amamos en la otra persona. El amor tiene muchas clases, pero tiene su fuente y raíz en Dios. Y así podríamos seguir hasta la Z, pero se pueden dormir. A grandes rasgos, de alguna manera, el amor de Dios nos viene a recordar de alguna manera lo que bien San Agustín nos lo enseñó en ese hermoso libro, La Ciudad de Dios. Cada uno de nosotros hoy elegimos si amamos partiendo desde el amor de Dios y de ese amar a Dios me lleva a amar al prójimo o nos quedamos en el amor a sí mismo que nos lleva a despreciar a Dios y al hermano. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les invito a ponerse de pie ahí donde se encuentran y juntos profesemos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta noche, una vez más, ante los brazos de Dios, caemos y le presentamos todo lo que tú y yo llevamos dentro. Son tantas las situaciones que nos tocan vivir de manera personal, son tantas las necesidades de nuestro prójimo. Abramos nuestros corazones, corazones generosos, y presentemos nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que en medio de las consecuencias de esta pandemia, tenga recursos para continuar abriendo sus puertas y acoger a los más desposeídos, brindarles alimento, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que rigen las naciones, por quienes trabajan en los medios de comunicación, en la educación, para que promuevan en las relaciones humanas la primacía del amor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por quienes sufren olvido, desprecio, falta de cariño, para que el Señor suscite en los demás un sincero amor hacia ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nosotros y nuestra comunidad, para que como cristianos comprometidos nos brindemos siempre los unos a los otros una sonrisa, gestos amables y solidaridad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos también por todos nuestros enfermitos, por aquellos familiares, conocidos, amigos, que hoy nos piden su oración debido a que están pasando alguna situación difícil. De manera especial, oramos por Liliana Marroquín Nájera, Lina Oro, María Cruz, Raquel Paz, Pamela Astete, Gabriela Hoyos, Julia Mundaca. Y por todos los que ustedes ahí traen en sus corazones, roguemos al Señor. Oramos también por todos nuestros fieles difuntos, por eso que ustedes están ahí presentándolos. Por el alma de Carlos Antonio Ríos Bastías, fallecido el día de ayer, por Adelaida Usuga, por el alma de Ernesto Galleguillos Chinchilla, por el alma de Bernardino Rosselló Chacón. Por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, cada uno presente sus peticiones personales. Por todas esas intenciones que llevamos en nuestros corazones, de manera especial, oremos por los buenos frutos después de estas elecciones, de este plebiscito, para que de verdad quien sea ganador sea el país, Chile, y no ganadores particulares buscando otros fines, para que se respete la intención del pueblo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomemos asiento y junto al pan y al vino presentemos nuestras vidas. Que los dones de pan y vino que llevamos al altar sean expresión de nuestro deseo profundo de hacer realidad un amor verdadero hacia Dios. Cantamos. Sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Por la vida, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos. Nos movemos y existimos, y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para el género humano, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por refusión de tu Espíritu santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida, por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, junto con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guardes en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Monseñor Óscar, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo redimido por ti. Acuérdate de nuestros hermanos enfermos, y si es tu santa voluntad, visítalos con su sanación espiritual y corporal. Por Liliana Marroquín, por Lina Oro, María Cruz, Sandra Yodima Zapata, Marcos Ortiz, Juan Montesinos. Y recibe en tu reino también a nuestros hermanos difuntos que se durmieron en el Señor, por el alma de Carlos Antonio Ríos Bastías, fallecido en el día de ayer, por el alma de Adelaida Úsuga y fortalecimiento de su familia en Bucaramanga, por el alma de Ernesto Galleguillo Chinchilla, fallecido hoy, por el alma de Francisco Sarapur, por el alma de José Humberto Velázquez, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, San Francisco de Asís. Reúne también a los hombres de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Y juntos pidamos la paz, de manera especial la paz para nuestros corazones, nuestras familias, pero para aquellos que la están pasando mal. Tú y yo conocemos a muchos que nos han pedido que pidamos por ellos. Por eso digamos juntos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hagamos un signo de paz. La paz del Señor esté con ustedes. Querido hermano y hermana, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a hacer la comunión espiritual ahí en sus hogares. Recuerden siempre ponerle intención. Repitan después de mí: yo quisiera, Señor, Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos, así sea. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Nuestra comunión con Cristo Jesús se hace plena en el amor a los hermanos, que si es verdadero y de corazón, llega hasta dar la vida como Jesús. Nos preparamos para recibirle a Jesús sacramental y espiritualmente.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan ustedes una muy buenas noches y un descanso reparador. Cantamos a la Virgen. Tu María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros.